característico, tenemos muchos restaurantes argentinos, etcétera, pero no es solo parrilla, nuestra cocina no es solo la parrilla, y eso es lo que hacemos acá. Por eso el bistró es un lugar chico, ingredientes de calidad, platos de calidad y atendidos por sus dueños. Pedimos unas empanadas que las horneamos acá y son como de copetín, les diríamos en Argentina, ¿no? Para que sean como de entrada, ¿no es cierto? Y después comimos una provoleta. La provoleta es muy tradicional, mucha gente lo conoce, pero hoy lo servimos con un pequeño cambio, con camarones salteados, una salsa de 5 chiles que preparo yo. La salsa de 5 chiles es, bueno, el concepto del chimichurri, pero con ingredientes mexicanos. Pica un poquito, pero rico, no pica tanto. Comimos una panzanela, que es tomates cherries, un poquito de queso de cabra, espinaca, y bueno, la panzanela se distingue porque tiene crutones. Y después empezamos con una burrata con manzana. No digo, la burrata es un queso muy suave, es la mozzarella antes de ser mozzarella, ¿no? La crema. Probamos la lasaña de carne, que no es la tradicional. Ya ves que cuando la gente dice lasaña termina siendo boloñesa. Estas son 3 capas gruesas, 2 de carne y 1 de verduras salteadas. Entonces, digo, no es lo típico de pasta, salsa, pasta, carne, pasta, salsa, pasta, carne, así. Y lasaña. Y bueno, y el estilo, como lo hacía mi mamá, en mi casa comíamos carne y unas buenas, 2 buenas capas de carne, y ya viste que eran como 10 centímetros de alto. Ah, comimos unos sorrentinos de ricota, nuez y prosciutto, o el jamón serrano, pero el estilo italiano. Bueno, el sorrentino, para aclarar, porque aquí también lo estábamos hablando con otra mesa, es el raviol redondo, en una salsa de poro. Hoy probamos 2 cortes, los 2 fueron ribeye, o el bife de chorizo, como lo conocemos en Argentina, los 2 añejados, uno añejado por 11 semanas, un Angus adulto, y el otro era también Angus, pero de ternera. Y eso no llegó a las 8 semanas de maduración. Unos sabores diferentes, no sé si percibiste, los 2 muy muy tiernos. Los servimos con un puré de papas muy tradicional, con unas verduras salteadas al vino blanco. Ese fue el bife de chorizo de 11 semanas. Y el otro, el de ternera, añejado, lo servimos con papas cambray al horno, con romero, y unas col de Bruselas que lo salteamos con cebolla y especias. Y el concepto en realidad fue evolucionando. Parte de mi identidad. En mi casa, todos los domingos, hacíamos asado, o venían amigos, o venían familiares. Y mi papá, todo el tema del asado, brasas, fuego, carne. Y mi mamá, siendo italiana, toda la parte de pastas, salsas, ensaladas, etc. Y bueno, y esto es un poquito un homenaje a mi cultura de Buenos Aires y también a mi cultura familiar. Si quieren disfrutar algo de calidad, pasarla bien, sentirse en casa, sin estar en casa, donde los van a atender muy bien, y gustarían viajar sin salir de San Miguel, vengan a comer a Buenos Aires Vista. Es realmente un pedacito de Buenos Aires en San Miguel.